Buenas noches, tenemos un mensaje, nos dice nuestro amigo Armando. Armando, estoy acá, sí, por favor. Yo no me quedo mirando el partido de Boca como hacen otros, sin dar nombre, ¿no? Por supuesto. Buenas noches, compañero. ¿Qué pasó que no está la compañera de ruta? Dice Armando. No, sí estamos los dos. Estamos los dos, claro, por supuesto. Gracias, Armando, por estar ahí del otro lado. Estamos preparando todo porque acá ya tenemos visitas en nuestros estudios, así que vamos a empezar la charla en cualquier momento ya, ¿eh? Cuando vaya pa' Bolivia, por las calles voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A la fiesta que me invite, le cantaré mi canción. No sé para qué voy si no tengo ningún pariente, pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dicen que está vía de desarrollo. Entonces yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción, toca. Cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural, a informarme de su estatus y su histórico pasar. Compartiremos poesía, historias y geografía. Ellos me hablarán de su patria, yo les hablaré de la mía. Cocaína. Ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana. Me espera una bolilla. Cocaína, marihuana.
Y sí, como decíamos hoy, iba a estar, ya Daniel lo estaba anunciando desde hace un buen rato, que el señor Hugo Evelio Herrera iba a estar en nuestros estudios nuevamente, porque, bueno, esto del primer encuentro de motociclistas veteranos es como que ha dado, o ha querido dar ahí un giro, se le han querido agregar un montón de cosas, y bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Bienvenido, Evelio, nuevamente a los estudios del 89.3, La Voz del Quequén, y nuevamente al programa Buenas Rutas. Pero estoy más que encantado porque, sinceramente, si bien no lo veíamos mucho, ahora lo vemos a cada rato por este encuentro que, gracias a Dios, que es una cosa linda, que nos gusta a todos los motoqueros, se han un poco mezclado las cosas, pero le vamos a hacer una forma, le vamos a dar un formato para que todos podamos poner un granito de arena en esto. Claro, ser partícipe de... Buenas tardes. Ser partícipe de la fiesta de alguna u otra manera. De alguna u otra manera, si el tiempo acompaña, si el tiempo no acompaña, si quieren ir, no están todas las puertas abiertas. La idea es, les aclaramos, porque yo también lo puse por internet, para los seguidores míos también y de mis compañeros, ¿cuál es la idea? La idea, como surgió siempre, fue agasajar a los corredores veteranos. Ese es el encuentro. Quizá la palabra encuentro no sería la palabra indicada, capaz que hubiese sido otro formato de expresar la presentación. Pero yo, al decir encuentro, muchos chicos que andan, que son motoqueros, creyeron que era un encuentro. Un motoencuentro, como se lo conoce comúnmente. Exactamente. Entonces, no escucharon bien quizás la información y les aclaramos. Es un encuentro de motos, de motos velocidad o motocross en este caso, pero de corredores veteranos. Que también se nos ha mezclado algunos corredores actuales. Por solo el hecho de, supongamos ya en Lobería, también va a haber algunos corredores que están corriendo en la actualidad, porque nos representan en este momento a la ciudad, entonces van a estar presentes. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es un almuerzo al mediodía ahí en las instalaciones del Bocha Rodríguez, del taller de mecánico de él, que esto primero arrancó como quizá íbamos a ser 15 y ya somos como 30. Empezaron se viene toda la gente de Tres Arroyos, corredores de Tres Arroyos, corredores de Tandil, la mayoría de Necochea, muchos veteranos, ya más de 50 años que han competido. Inclusive capaz que lo llevamos al papá del dueño de la radio, que también corrió en su época. Hace 90 años y fue corredor. Claro, bueno, cumplió hace poquito 89 años. Bueno, se va a juntar todo ese tipo. Pero para los motoqueros que quieran ir, pueden ir. Las delegaciones que quieran ir, pero después de las 4 de la tarde, o que si quieren ir antes que vayan, pero no al almuerzo, que vayan, y después a las 4 de la tarde, cuando termina todo, vamos a hacer nosotros adelante y ellos atrás, como haciendo una caravana por toda la ciudad de Lobería, y una gran mateada ahí en frente al municipio, y ahí termina todo. Quizás si gusta, bueno, después vamos a hacer más adelante una choriciada, lo que sea, tipo motoencuentro con choriciada o lo que sea, puede ser en Arenas Verdes, puede ser acá en Cochea, ese le buscaremos la forma más adelante. Bien. Lo que no sabía que iba a tener semejante repercusión, y les agradezco a todos los corredores, porque los amo a todos, y soy corredor, y he sido, todo lo que sea moto, ese es Hugo Herrera. Ah, mirá vos. Qué bueno. Así que bueno, aclaramos que el que quiera participar de la fiesta y tenga ganas de rutear el día sábado 31 de octubre, podemos hacer una convocatoria que salimos de acá de la radio. ¿A qué hora podemos ser? Bueno, pero ellos serían después de las 4 de la tarde. Nosotros vamos antes. Exactamente. Así que sería, claro, sería posterior lo nuestro. Bueno, pero si alguien se quiere organizar, quiere salir desde acá de la radio o desde alguna estación de servicio o algo, tiene ganas de rutear un poco y quieren acompañar a estos veteranos del motocross y de la velocidad, del speedway, de todo. De todas las categorías que nos acompañen. Que se sumen, pero a la tarde. A la
la no tarde. No al almuerzo en sí. 4 de la tarde hacemos una caravana por la ciudad de Lovería. Exactamente. ¡Qué lindo! Está bueno, está Qué bueno. Qué lindo que se va a poner no, esto. Lindo porque hay gente de Lovería que también están con grupos así de motoqueros, que inclusive es Walter García, ese chico que lo tenés vos de amigo también. Ese está en un grupo que van a ir. Y bueno, se van a ir sumando seguramente. Aparte son 50 kilómetros, no estamos hablando de... No, de una gran distancia, nada. No. Es que además, hay veces que nuestros amigos, distintas agrupaciones, forman por ahí un viajecito para salir nomás a rutear un poco y nos vamos a Lovería a pasar la tarde, a tomar unos mates allá. Así que esta es una buena excusa para hacerlo. Lo aclaramos bien hacer. Para que no sepan que van a ir al almuerzo, porque no. Claro. Que coman tranquilo en su casa, todo tranquilo, y después que salgan. Está bien. Porque el salón es chico, o sea, si bien arrancó, es chico, o sea, es para 30, 40, claro. Que más o menos es lo que se nos están sumando, porque al venir de Tres Arroyos, por lo general los corredores vienen ya con sus hijos, se va agregando una cosa que no teníamos en cuenta, primero arrancábamos con un lechón, ahora ya son 4, y chorizo y la marinca, entonces ya no va para más, entonces claro. para un futuro, sí. Lo vamos a hacer bien, claro. Tiene que ser esto, es solamente como de entrecasa. Bien. Era como una especie de peña. Exacto. Y esta peña se ha transformado casi, ¿por qué no?, en un futuro motoencuentro. ¿No? Seguramente que sí, porque ya Ariel ya me conoce, que dice cuando este empieza a hablar así por ahí. Bueno, han cambiado las autoridades en Lovería, justamente somos muy amigos con el nuevo intendente, Fioramonti, sí. Que se pueden hacer encuentros ahí en Arenas Verdes, que es partido de Lovería, se pueden hacer muchas cosas. Ajá. Y todavía mi agrupación Endurocross Necochea está vigente, así que puedo seguir organizando cosas. Ah, mirá qué así bueno. Así que quizás pueda hacer moto encuentro, moto asado, no sé, claro. Algo que se me vaya ocurriendo. Claro, y veremos, depende de lo que pase ahora este sábado, porque sí. Ahí también. Ahí lo vamos a dar cuenta, a ver qué gente tenemos alrededor nuestro. Exactamente, a ver qué fue lo que se convocó y lo que, bueno, por una cuestión de espacio físico, sí. que lamentablemente, bueno, no da para más. Es no el taller. El taller era, volvemos a repetir, yo por lo menos me hago cargo sí. De lo que digo, era como una especie de peña. Una peña entre hombres motociclistas de aquella época y bueno, y se transformó ahora en algo más que una peña. Es hermoso. Bueno, me alegro, claro, está hermoso. Bueno que la ya gente se vaya. La prensa, va a estar Cablevisión firmando. Sí. O sea, ya me están obligando a ir a distintos eventos, a aclararlo, y es lindo, porque eso es lindo, porque es una cosa, una actividad para la ciudad. Todo lo que sea hacerlo es lindo, porque vamos formalizando más a nosotros que nos gusta tanto el motociclismo, de hacer todo este tipo de eventos, juegos, como se convoca, ya vienen los días lindos, no vamos a estar siempre con el día feo. Esperemos que venga la primavera de una buena vez. Dios, no puede ser que tengamos tanta mala suerte. Increíble. Pero no, bueno, no, la verdad que te felicito, porque, bueno, a la vez, si vos vas viendo el éxito, que la gente se va sumando, bueno, eso es satisfactorio, porque uno se siente bien cuando emprende un evento de este tipo y la cosa te supera, entonces eso es positivo. Sí, sí o sí, quizás cuando comience el año que viene seguramente voy a buscarle la forma de hacer un motoencuentro en Arenas Verdes. Eso casi con seguridad, porque es lo que me gusta y no es tan arriesgoso como hacía antes, que hacía competencia. Claro. Es una forma de estar ligado a las motos. A las motos. De otra manera. Algo sí. Más tranquilo. Algo más tranquilo, se pueden hacer distintos tipos de juegos. Claro, sí, sí, hay un montón hay de cosas para hacer. Para divertir a la gente o a nosotros mismos. Exacto. A buscarle la vuelta. Arenas Verdes es un lugar hermoso sí. Para estar, para estar acampando inclusive y todo, así que bueno, sí, qué sí, mejor. Sí, aparte tienen todas las comodidades. Exacto, los ha cambiado son muchísimo. Son sumamente como si estuviese acá en el supermercado de acá de Cochea. Sí. Sumamente, no es que porque estás en una parte turística te mata, no, son...
La verdad que es muy bueno, nosotros hemos ido a acampar hemos estado y te puedo asegurar que es algo hermoso. Y bueno, como vos decís, es importante que las autoridades apoyen ese tipo de cosas, porque la última vez que yo recuerdo, sí, los chicos de, no me acuerdo cómo se llamaba la agrupación, sí, pero intentaron hacer un motoencuentro en invierno. Sí, era algo muy especial, sí, y las autoridades medio como que le echaron, se esquivaron y sí, no conozco, se pudo hacer. Conozco todo el tema. ¿Te conoces el, sí, tema? Sí. Lo tuvieron que hacer en el camping. Sí. A último momento esto fue tiene eso. Un secreto, nomás. El secreto de esto es informarles, meter los expedientes tanto en el Consejo Liberante como en la Municipal. Claro. Ese es el único secreto que tiene. Claro, claro. Y lograr, claro, que te saquen esa autorización y después podés organizarlo. Sí, sí, sí. Cuando, sí, no se hace bien esa papelería, ahí se ahí vienen las trabas. Porque, claro, porque por ahí hay turismo, por ahí se puede, no sé, cualquier cosa que pase. Ajá. O sea, un poquito culpable los organizadores en ese momento, sí, y un poco culpable la municipalidad que no le brindó el apoyo. Ajá. Realmente, porque si ellos quieren, le buscan las ruas. Claro, si yo sé que no fue a último momento que le dijeron que fue un sí, 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 a último momento le dijeron que no. Ahí fue donde se complicó. Claro, no estoy muy interiorizado. Yo más o menos estaba interiorizado porque yo me comuniqué y me apiadé a ellos. Yo digo, si precisas mi ayuda, yo te voy a dar una mano. Claro. Le decía a estos chicos. Sí. Y bueno, después me enteré que lo habían hecho en otro lado. Sí, claro. Una época media brava cuando hace mucho frío. Exacto, porque viene con una historia de un motoencuentro que se hace, creo que en Alemania. En Alemania, y se hace bajo la nieve. Claro, pero acá no están las motos adecuadas. Bueno, esa fue la idea. Había de los chicos. Mucho, hacerlo, claro, en pleno invierno. Sí. Casualmente, Walter, el chico ahora que tocaste ese tema, Walter había ido con la motocross y había pasado con dificultad. Y si con una motocross pasa con dificultad, es un camino que es medio complicado para las motos choperas. Claro, claro, sí, sí, resto, sí, 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 sí. Hay mucha gente que no le gusta golpearla. No, gente, seguro. Exacto, son, claro. Son reliquias. Tema, sí, y aparte uno nunca se quiere arriesgar a una caída, a pasar un mal momento. Exacto, entonces el frío, el camino que no está en condiciones, la mala leche, por llamarle, de la municipalidad, sí, que no quiso brindar el apoyo, todo eso se juntó por esta gente. Claro. Pero fuerza para adelante, porque esta gente va a seguir haciendo cosas. Sí, seguro. Y lo hace muy bien. Claro, seguro. Tienen, vamos, ganas. Y ya con esto es un punto a favor. Tener las pero ganas. Está bueno también, porque de lo malo se aprende. Por supuesto. Porque si hubiese salido perfecto, no aprende. Ahora sí, no, es aprender. Y claro, eso es bueno. Claro. Siempre se aprende de lo malo. Exactamente. Sí. Muy buena, bueno, reflexión. Muchísimas gracias por este ratito, por que favor, me dieron. Y aclararle de vuelta. Es un moto encuentro de motos de velocidad, sí, veteranos, un almuerzo. Y después de las 4 de la tarde, que venga todo el malón el si quiere, quiera. Y vamos a hacer una caravana y lo vamos a hacer. Muy bueno, bien, perfecto. Y terminamos entonces con una linda mateada enfrente a la plaza en Lobería el sábado 31, para todos aquellos que quieran acompañar a los motociclistas veteranos de Lobería y de la zona. Bueno, muchísimas, Evelio, gracias. Muchísimas gracias a vos, y si hay alguna novedad o algo, te esperamos cerquita del fin de semana, y si no, el sábado quizás nos venga vemos. El fin de semana, ya con todos los confirmados, que ya son varios, por lo menos de los motociclistas veteranos que van a estar presentes. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Lo mejor muchas para gracias vos. Muchas gracias a vos, y bueno, nos estamos viendo entonces. Y Dios quiere. Gracias. Un abrazo para todos. Muy bien, qué bárbaro, qué lindo, cómo se está poniendo esto, ¿eh? There's no fork up in the pan, but you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yo.
fuerte abrazo a la gente de Veteranos. Así comienza el mensaje que nos manda nuestro amigo Kimei desde la localidad de Quilmes. Bueno, gracias, gracias, Kimei, ya lo vamos a transmitir, seguramente Belio lo está escuchando. Y lo mejor para ellos en su próximo motoencuentro. Y acá corrijo, no es motoencuentro, es un almuerzo simplemente para los motociclistas veteranos. Porque con esto del encuentro, ¿cómo se le vino la cosa encima a nuestro amigo Evelio? Buenas tardes, señor Ariel Braclo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Está todo listo ya? Buenas tardes, Karina, Marcelo, a toda la audiencia. Sí. Buenas tardes, Ariel. Vengo muy rápido. ¿Qué seriedad? No. ¿Con qué seriedad digo que lo saludó? No, lo saludé. Ah, sí. Como corresponde. Ah. Lo tengo que felicitar, ¿sí, no? Porque ganó mi pollo. Sí, el pollo suyo no. Mi pollo. ¿Ah, tiene dos pollos? Ah, bueno, yo tengo uno solo. O sea, ganó la marca. Ganó la marca. Sí. ¿Y el otro qué pasó? Se cayó, porque lo empujó su pollo. A mi pollo. Era un partido de fútbol. Sí, sí, no sé qué sería, pero hubo ahí una patadita. Un jaque mate. No sé qué clase de piloto es ese. Un enroque. Está muy agresivo. Está enojado ahora. Está enojado, y sí, porque lo bajaron del campeonato. Parece que hubo un arreglo con el otro equipo. Con el otro. Yo pensé que había chispazo, pero veo que hay unión. De Honda y Yamaha para que no gane la otra. Para que no gane la otra Yamaha. Mal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, en dos minutitos, una aclaración. Volvemos al tema del encuentro en Lobería de motociclistas veteranos. Como recién estuvo Evelio aclarando que era para los motociclistas el asado, que después sí se va a hacer una caravana. Usted más o menos el viernes lo predijo, ¿no? Aclaró que esto se iba a transformar en algo grosso. Sí, sí, esto sí va, porque sí, aparte que hace, no sé, que yo no he escuchado nunca esto, que se hace un encuentro así de veteranos de motociclismo, ¿no es cierto? Por ahí que viene la confusión cuando uno dice encuentro, que uno lo toma para el otro lado, el encuentro de moto, pero bueno, pero todo se va solucionando porque, bueno, ya se ha hablado con el municipio ahí, creo que de Lobería, en la cual van a hacer como una caravana detrás de los ex corredores. Así que bueno, está muy bueno, le agradecemos a todos los moteros que se quieran agrupar, para pasar una linda tarde, y creo que va a ser así porque hemos recibido llamados de muchas partes acá de la ciudad. Así que bueno, bienvenido, que pasemos una linda tarde. Un lindo sábado, la verdad. Y después de la tanda publicitaria te pregunto a ver cómo va a estar el clima para el sábado. Pero eso para después de la tanda, porque ya las 20 horas están llegando. Mónica, el tema tuyo va a ser después de la tanda, que nos pidió un tema. Gracias por estar. Muy bien, lindo la caidita ahí de ojo que nos hace con el muñequito, muchas gracias. A mí me la hace la caidita de ojo, no es a vos. Claro, porque te está pidiendo un tema. A mí me pide el tema. Muy bien. No es para vos. Y tus oyentes te estaban extrañando porque el viernes no estabas. No estuve porque tuve un evento muy importante. Perdón, un evento muy importante. Muy importante. Mirar una pelota. ¿A nivel moto? Sí. No, porque eso no, otro evento. Ah, tiene otro evento más. Sí. No. Se vendió. El viernes se vendió, se fue para el otro lado el hombre y dejó las dos ruedas por el balón. Bueno, nos vamos a la tanda publicitaria. ¿Usted tenía ganas de comer algo salado? Estoy mirando una foto. Sí. Que aparentemente, ¿qué es para usted? A ver, ¿pareciera una molleja? No, un matambrito de cerdo hecho por el señor Santarena a la parrilla y le saca ahí ángulos de la foto. Si es de nuestro amigo Matambrito Santarena, sí, ya está. Yo tengo ganas de comer choripán ahora. Bueno, así. Matambrito de cerdo con choripán. Desde la ciudad de Quequén, provincia de Buenos Aires, transmite 89.3, La Voz del Quequén. Comienzo espacio publicitario. Neken Sociedad Anónima, estibajes, cargas, logística portuaria, alquiler de espacios para almacenamientos, palas cargadoras, embolsado de fertilizantes. Neken Sociedad Anónima, una empresa con historia quequenenses al servicio de la comunidad.
calle 505, número 1542, teléfono 450391, Quequén, provincia de Buenos Aires. Los martes, vení y probá tu suerte con el sobre ganador de Bingo Golden Palace. A partir de las 22:30 horas, dos años sale con premios en efectivo, más la posibilidad de triplicar tu premio con el sobre ganador. Y además, el sorteo por un pozo acumulable de 1,000 pesos. Los martes, vení y multiplicá tu suerte con el sobre ganador en Bingo Golden Palace. ¿Te lo vas a perder? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, centro de cargas y exportaciones al mundo en expansión permanente, creando posibilidades para toda la región. Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. La Municipalidad de Necochea informa que egresaron los primeros 120 cadetes que integrarán la policía local. Además, se hizo entrega de las llaves de los tres móviles que Provincia envió para la nueva fuerza, como así también se premió a los mejores promedios. El acto tuvo la presencia del Intendente Municipal José Luis Vidal y del Viceministro de Planificación del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Dr. Fernando Jantus. Los servicios del Hospital Iluso de Quequén funcionan normalmente contando con todos los insumos. Además, se incorporaron los servicios de Oncología, Nutrición y Hematología. Por su parte, se están realizando una serie de refacciones como la de los baños de la sala de internación. Con miles de vecinos en la Plaza Ardo Rocha, Necochea celebró su 134 aniversario. Se realizaron los actos oficiales, se desarrolló un colorido desfile y se cortó la torta de cumpleaños. Además, pasaron por el escenario numerosos artistas locales y en el cierre se destacó la presencia de la murga uruguaya Rate Catalina, que desplegó su repertorio ante una multitud. Municipio de Necochea, tu ciudad en marcha. En la mesa de todos los días, que no falten los productos de panadería y confitería La Comercial. Variedad en pan, masas, postres, facturas, sándwich de miga, tortas de cumpleaños y la mejor atención. Panadería y confitería La Comercial. Calle 44, número 2418. Teléfono 526944. Necochea. Gabuti 4x4, mecánica integral, diagnóstico computarizado, multimarcas, calle 34, número 2846, teléfono 432290, celular 1556-1411, email mariogabuti4x4@hotmail.com. Gabuti 4x4. Tengo el problema acá con la factura de internet, ¿viste? Porque yo tengo una diferencia de plata. Voy al local y en el local me dicen que no tienen nada que ver, que tienen que comunicarme con Capital, al 0800, no sé qué pomo. Sin problemas con las facturas. Internet de Astesano Informática. Efectivo y cerca. Internet de Astesano Informática. 62, esquina 65. Teléfono 430943. ¿Tenés que imprimir algo? Fácil, nosotros lo imprimimos. MG Copiarte, diseño e impresiones, tarjetas personales, volantes, afiches, stickers, imanes, gigantografías, lonas, cartelería. MG Copiarte, diseños e impresiones. Celular 1559-0199, Avenida 58, número 3015, casi 61, Necochea. Yehue, librería escolar, librería comercial,
artística, juguetería, fotocopias, sellos plastificados, artículos de cotillón y descartables. Chihue, de Margarita Luisa Veguillas, calle 46, número 2438, teléfono 52-3077, Necochea. El día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que iba a venir. La Casa de los Bulones, de Carlos Cherichetti. Si necesita máquinas o herramientas, no gaste, invierta. La Casa de los Bulones. Bulonería, máquinas, herramientas, marcas líderes, repuestos, garantía y el respaldo que usted merece. La Casa de los Bulones, Avenida 59, esquina 32, teléfono 43-2828, Necochea. Lealtad, compromiso, participación. Partido Justicialista. José Luis Vidal, presidente. Ana Asa, vicepresidenta. Partido Justicialista. Calle 61, esquina 70, Necochea. Complejo La Playa, el mejor lugar de Necochea. Avenida 2, esquina 87, Vereda del Mar. Abierto viernes y sábados a partir de las 23 horas. La mejor música tropical, de ahora y de siempre para vos, que sos lo mejor de lo mejor. Complejo La Playa, 2 y 87, Necochea. ¿La PC está lenta? ¿Tarda en encender? ¿No tienes antivirus? JC Reparaciones y Mantenimientos de PC en general. Visita nuestra página www.jcreparaciones.com.ar o llamanos al 1548-7387. India Ropa Hindú. Ropa artesanal. Talles especiales para hombre y mujer. Accesorios para danzas árabes. Regalos, saumerios, artesanías de Oriente. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. India Ropa Hindú. En Peatonal 83, 233, entre Avenida 2 y Calle 4. Encontrarnos en Facebook, India Ropa Hindú. Plaza India Ropa Hindú. Una gran carta con la mayor variedad, las empanadas más grandes de la ciudad, al mejor precio que te puedas imaginar. Para el almuerzo y la cena, vos ya lo sabes muy bien, hay un lugar al que podés llamar, desde Necochea y Quequén. Eleven Point, 424213. Gomería de la Costa. Cubiertas nuevas y usadas, todas las medidas. También gran stock en cámaras.
Gomería de la Costa. Auxilios. Precios únicos de taxis y domés. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21 horas. Avenida 79 que sigue. Celular 1547-9579. Taller de chapa y pintura Néstor Yrigoyen. Máquina Multispot, bancada de estiramiento. Especialidad en autos chocados y volcados. Néstor Yrigoyen, calle 67, número 2420. Teléfono 42-0502. Mueblería San Jorge, la mueblería de Quequén. A la hora de comprar muebles, tenemos los mejores precios. Visitanos, 554 y 513, teléfono 45-2237, Quequén. Maxi Kiosco Memel, comestibles, bebidas, fiambres, artículos de limpieza, cargas telefónicas, golosinas, cigarrillos. Maxi Kiosco Memel, avenida 59 y esquina 32. No esperes a que las cosas pasen, haz que sucedan. Llegó tu momento. Capacitate con las mejores universidades e institutos del país. Estudia en el Centro Universitario EIT. Abierta la inscripción 12. Carreras universitarias, terciarias, todo en Necochea. Sin moverte de tu ciudad. Centro Universitario EIT. 40 entre 57 y 59. Teléfono 528000. Alemar, viajes compartidos. Necochea, Mar del Plata, Tandil, encomiendas, comisiones, viajes a cualquier parte del país. Atención de lunes a lunes de 5:30 a 22:30 horas. Llámenos 42 11 12 43 73 62. Celular Claro 15 62 76 81. Movistar 15 53 89 39. Alemar Viajes Compartidos. Calle 24, número 2754. Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y placer. Casa de Yoga Contacto Om de Marisa Liarte. Yoga para niños, adultos, embarazadas, iniciaciones Reiki, instructorado de bioyoga, hipnosis, clínica reparadora, regresiones. Casa de Yoga Contacto Om, calle 54, número 3640. Teléfono 52-37-26. Celular 15-49-87-57. Email marisaleartedebesa@gmail.com. Sergio Luque, peluquería, caballeros, niños, avenida 75, número 1162. Sergio Luque, peluquería, la peluquería de los deportistas. Don't ask me what you know is true. Acompaña a Quiquén en sus fiestas tradicionales LEP. Laboratorios de especialidades bioquímicas. LEP en sus tres direcciones. Calle 63, número 3099. Calle 60, número 2651. Calle 98, número 3891. LEP, Laboratorios de especialidades bioquímicas. Fin. Espacio publicitario. 89.3 Radio La Voz del Quequén. Auspician Buenas Rutas. RA Motos, reparación y service, repuestos, plásticos, cubiertas, lubricantes, accesorios.
59554, teléfono 426319, su Facebook RA Motos. Se prendea de Chicago hasta LA. Gutiérrez e Hijo, plomero gasista, reparaciones, plomería, artefactos de gas, limpieza y reparación de calefactores, cocinas, calefones, termotanques. Teléfono 45 1083, podés dejar mensaje o el celular 15 41 61 92. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que... Rafael Martínez Joyero, relojes Orient, Seiko, Vícero y Lorus, acero quirúrgico. Línea Resen por mí, colección Ilgio Hielo, fina joyería en plata y oro, calle 64, número 2955, local 8 del Paseo de las Luces. Lubricentro Quequén, avenida Benedicto Campos, 871. Para el cambio de aceite de tu auto, de tu moto, Lubricentro Quequén de Ariel Braclo. Y comenzamos, seguimos con nuestra segunda hora de programa. Y vamos a hablar de muchas cosas y a ver qué música tenemos. No, todavía no. Ah, todavía no. ¿Quiere bueno, que ponga música? No, pensé que ya tenía algo preparado. No, pensé que iba a hablar, por eso no. Ah, bueno, sí, hablamos bien. Porque este fin de semana, este sábado se desarrollará en la ciudad de Lobería el primer encuentro de motociclistas veteranos. Y este motociclistas veteranos es un asado en el taller del señor Bocha Rodríguez, ahí está, muy bien, gracias Ariel. Y es simplemente para los motociclistas veteranos, aquellos que hayan corrido alguna vez en moto, carrera, speedway, ¿qué más? Motocross, enduro, velocidad. Muy bien. Trial. El que se quiera sumar luego, más tarde, puede hacerlo, porque se va a desarrollar una caravana. Después, alrededor de las 4, desde ahí, desde el taller de Bocha, nos vamos a matear a la Plaza de Lobería. La Plaza Central de Lobería, exactamente. Una linda forma de terminar un sábado de compartir unos mates, de encontrarnos. ¿Y quién te dice después de ahí se organiza un motoencuentro? Sí, yo pienso que una cosa trae atada a la otra. Y esto de ir a Lobería está acá a 45 kilómetros. Tenemos 45 km nada más de acá de la ciudad de Necochea. ¿Cuánta gente dice, pucho, vamos hasta allá a tomar unos mates? Así que yo pienso que se va a aprender mucha gente acá de la zona y de Necochea, ¿no? Y con la agrupación de allá, de Lobería. Así que, qué sé yo, va a estar bueno. La verdad, muy agradecido a Herrera y a Hugo y a la gente que está en esto, ¿no? Porque, qué sé yo, es como un elogio, como que hay un pequeño recuerdo de lo que uno hizo a través de las motos, porque nos pasaron muchísimas cosas a través del motociclismo, ¿no? Bueno, yo te he contado muchas anécdotas, lo que me ha pasado para correr en moto, como le ha pasado a muchísima gente. Y bueno, nos llevan otra vez al recuerdo y a vivir cuando teníamos 18 o 20 años. Y sí, así es, y así es como se van a ir dando las cosas. Así que seguramente este sábado, después del asado, quien te dice, se organiza un motoencuentro, pero que va a haber historia en ese asado. Sí, porque tengo entendido que hay chicos que van a traer las motos que las tienen guardadas, que yo no tuve esa suerte, que de esa época, que qué eso lindo, está muy bueno. Va a ser lindo. Como un museo andando, un museo claro. Viviente, ¿no? Exactamente, un museo activo. Un museo activo, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y el señor Ariel Braclo va a ir en su moto, señor Marcelo, si o no? El señor Gerardo se digna a terminarla. Gerardo Di Luca. Claro, con nombre y apellido, claro, así. Mecánico. Gerardo apura el trámite. Sí, claro. Sí, me prometió. Ah, lo prometió. Que la 400Z, pues Z, ¿no? Caseta. Sí. Iba a estar lista para mediados de esta semana. Sí. Así que bueno, tiene 2 días por delante. Vamos con un temita para Mónica, que nos pidió un tema lindo para ella. Teníamos pedido. No le voy a pasar que... November Rain, porque no. No. Pero le paso uno de los Guns N' Roses que seguramente le va a gustar. Muy bien. ¿Está dedicado para alguien en particular? Para mí.
Ah, bueno. ¿De parte de Mónica para usted? Sí, de Mónica para mí. Mire usted. Y este tema estaba dedicado para mí, pero después pidió otro tema, Mónica, que es para Valeria y Oscar Rosés, que aparentemente los han ido a visitar, así que deben estar ahí en la terrible empresa de la 554. Para ellos, Burguita del Sur, Bersuit Bergarabat, bienvenidos a la empresa en expansión. Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. ¡Va!
ya baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, voluntad para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, y la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escúchame, le voy a corregir una cosita. Sí, dígame, Baristo, buenas tardes. Buenas tardes. El tema que recién dedicó usted es para Oscar Roselló. Ah, ahí decía Rosés en el mensaje. No, Roselló. Ah, bueno, perdón entonces por el error, bueno, pero en el mensaje decía Rosés. Bueno. Así que dígale al personal ahí de la oficina que escriba bien, por favor. No, ahora me encuentro en el búnker. Ah, ahora está en el búnker. ¿Qué hace en el búnker? ¿Cuál búnker está? Estamos contabilizando los votos, ¿vio? Ah, cierto que usted estaba participando en las elecciones. ¿Cómo era que se llamaba el partido suyo? Los muchachos vamos al frente. Los muchachos vamos al frente. ¿Y cómo le ha ido, sí, Evaristo? A ver, en la mesa número 7, ¿cuántos votos ganamos, muchachos? Ninguno. Bueno, no, ninguno en la mesa 7, ninguno. Bueno, no importa, Evaristo. ¿Y alguna mesa que haya ganado algún voto? En la escuela 31... Nada, la pizarra no dice nada, tampoco agarramos ninguno. Y bueno, Evaristo, pero vamos peleando, güey, vamos dando pelea. Sí. Usted cualquier cosa presente la denuncia ahí al comando electoral. Sí, por supuesto, vamos acá con los cómputos, venimos. Vienen bien. Escúcheme una cosa, Evaristo. Claro, lo que pasa. Palo y hacha. La campaña suya arrancó medio tarde, Evaristo. Sí, pero yo me tengo mucha fe, Dios. Se tiene fe, está bien. Sí. Haceme una gauchadita que tengo sed, servime un vasito de vino. No, sí, Evaristo, ¿qué? ¿Cómo va a tomar vino contando los votos? Pero si estoy en el búnker, hermano, ¿cómo le voy a poder tomar un vaso de vino? Si... No se puede. Ah, no se puede. No, dígale que no. Veda, ese día veda alcohol. Claro.
Marcelo. Sí, barista, acá barista. Está Braclo escuchándolo. No sabes si Daniel Pizarri me echó un voto a mí. No sabría decirle. Él estuvo. ¿Braclo? ¿Braclo, usted lo votó, Evaristo? No podemos decir, porque sería un voto cantado, pero tiene razón. Ahí ayudí, le digo. No, pero ¿sabes por qué? Pregunto para ver si en verdad me votaron y acá figuran los cómputos en el búnker. Claro, está ahí. A ver, chica, Braclo, busquen Braclo a ver si me votó. A ver si lo votó, pero no lo diga al aire. No, tampoco me votó Braclo, pero ¿cómo? No, sí, cómo no. No, busque bien, tiene que buscar bien. Sí, pero esto es a boca de jarro, diríamos. A boca de jarro. Aguárdeme un cachito que ahí me traen el vaso de vino. No tome vino. Está tomando. Ah, ahora sí, hermano. Ah, mire, ¿qué te había contado, mano? Se atragantó con el cubito ahí. Sí. Ahí llegaron datos oficiales de la escuela número 7. ¿Quién nos votó? Mire, ¿ve? Nadie. Pero nos ha votado nadie. Pero qué cosa. Karina. Buenas noches, Karina. Buenas noches, señor. Está buscando votos. ¿Estás callada, Karina, como nena que lo retaron, que está en el rincón? No, Evaristo, yo lo estoy escuchando atentamente y bueno, me da muchísima lástima que usted no esté teniendo ningún voto, nada, ¿vio? Le voy a preguntar, me voy a asegurar con usted. ¿Usted me votó? Pero yo no le puedo decir, porque si no es voto cantado, claro. Y no vale. Pero sí, querida, en el boca de jarro, ya terminó eso. Pero si ya terminó, ¿para qué está contando, Evaristo? Y porque queremos saber si estamos dando pelea todavía. Bueno, yo le aclaro, yo le voy a decir la verdad, yo lo voté, Evaristo. Yo lo voté. Porque anoche me comuniqué con Facundo López y le dije, Facundo, cualquier cosa, ¿necesitas voto? Fusionate conmigo, hermano, le dije. Pero anoche le dijo eso. Sí, pero no he recibido ningún llamado todavía. No, pero ya era tarde anoche, tendría que haber sido antes. Antes, en las PASO. Entonces, vamos a hacer una cosa, voy a salir del buque porque esto es medio al dope que estoy acá. Sí, metido. Me parece que sí. Yo lo que le pregunto es una cosa, porque usted iba a hacer una campaña para llevar gente a votar en un medio de locomoción muy especial. ¿Cómo le fue con eso? Y, mire... dos caballos muertos tuvimos, no, dos bajas. Sí, el eje de uno de los sulkis se nos quebró por allá atrás. El eje de uno de los que de los sulkis, ese era el medio de locomoción. Un eje venía cargado con gente y me llamaron por teléfono. No conté con estos votos porque se nos quebró el eje del tren, querido, le digo, más problemas. ¿De dónde los traía? ¿De dónde traía la gente esa? Sección Quinta, ¿qué es, hermano? Sección Quinta, qué la. Sí, bravo. ¡Echale la doble! Le decía yo, pero ¿qué doble? Me decía el otro, si se quebró el eje. Claro, no andaba. No, un problema. Claro, así, de última, ¿qué decía Braclo? Lo tiene que llevar en el caballo de última. Claro, pero estaban destruidos, pobres caballos, no vio que tuvo dos bajas. Ahora, fue a buscar gente y ni siquiera lo votó esa gente. No, y si no llegaron. Ah, no llegaron. No llegaron. Ah, bueno, Evaristo, diría que el año que viene se prepare con más tiempo. El único caballo que me había quedado me lo estaban pidiendo, dice la... para ir a festejar los otros, dice, es de la empresa de abuelo, le digo, no, estos somos los muchachos para el frente, le digo, no, somos de abuelo. Ah, pensaba que... Claro, se pensaban que nosotros estábamos trabajando para abuelo, para el mundo, y nada que ver. Nada que ver en otro partido que habían empezado, usted empezó la campaña el día viernes, ¿no? Sí. El viernes próximo pasado. Sí, mándeme un sulky, me dice. Sí. ¿Para qué si yo terminaba las elecciones? Le digo, no, estoy a festejar, me dice. Claro. No es de abuelo usted, no, le digo, para nada. ¿Cómo claro, anda diciendo esas cosas? El partido... Bueno, que le vamos a levantar los cómputos todos acá del búnker. Sí, yo le diría que sí, Evaristo, porque no, ya está.
Ya no, no. No hay, no hay vuelta atrás. Ahora van a ir a balotaje los muchachos estos. Claro, ¿usted va a ir al balotaje o no, no le dan los cómputos? No, yo, escuchame, querido, voy a tener que ir de vuelta a votar, ¿viste? Claro. ¿Qué, vamos a estar todo el año votando, ¿viste? Con esto. ¿El voto suyo tampoco aparece? No. ¿Tampoco? Tampoco. ni el voto de él. No aparece ni el de Brazo, no sé nada, qué está pasando. Qué desastre, qué un desastre. Sí. Bueno, el año que viene, en las próximas elecciones, prepárese con más tiempo, Evaristo. Bueno. Yo le voy a dar una mano. Marcelo. Dígame, Evaristo. No sabe si el comandante me habrá echado un votito. Y le vamos a preguntar a ver si el comandante lo votó. Porque hoy le estuve escuchando que le estaba ahí en la radio y hablaba con Facundo López Dio. Claro, y él ha hablado con todos los candidatos. A mí me extrañó que a usted no le hicieron ninguna nota de otros medios, nada. Y no, porque es exclusivo de La Voz del Quequén, Dio. Ah, del programa. Sí. Escúcheme una cosa. Usted es exclusivo. No lo queremos largar, es nuestro. Usted es exclusivo de Buena Ruta, no es de La Voz del Quequén. Bueno, pero... No, claro. No duda, usted me dice patroncito a mí, pero quiere ser de La Voz del Quequén. Abarca mucho usted. Bueno, pero qué sé yo, me habían dicho que podía llegar al piso 13 y bueno, pero no tocamos ni por el primer escalón, empezamos claro, nada. Pero lo que pasa es que yo le cuento, se fue a cubrir la Copa América y llegó tarde. Fue a ver el Arsat, llegó cuando ya se había ido. Después quedó encerrado en un reactor atómico. Después quedó colgado en una torre y viene fallando con las notas de Evaristo. Así que me puedo quedar sin trabajo. Y no, sin trabajo no, yo siempre le voy a dar una oportunidad, ¿vio? Porque más que usted se vino tan lejos, quiero que tenga una oportunidad. Aparte sí, hizo algo bueno, cambió el foquito acá de... Sí, de pero lo cambió por nada más Juanavino el trabajo. Sí, bueno. Bueno, no sé, deme nota, ve dónde quiere que vaya, ¿dónde? ¡Vuelva, dónde! ¿Qué le pasa? Lárgame una nota, ve que voy. A ver, ¿dónde lo podemos mandar, Karina? Larga una nota, a ver qué quiere que vaya. Y el próximo sábado 31 puede ir a Lobería a hacer una nota a los motociclistas veteranos. Ahí, por ejemplo, puede estar, ¿ve? ¿No? Después, una duda, sí. Ahí está. No, pero algo más importante. Tiene que, yo le diría que sí. Se vaya a ver la semifinal. De los Pumas. A ver, el algo así. Cuarto ¿qué le puesto, parece? A ver qué pasa. ¿Se anima? Espere que yo tomo otro traguito. Bueno. Está con la boca de jarro. Está controlando. A ver. Con la boca de jarro, con la boca seca. Está mal. El chueco no va para la bahía, ¿no? Usted lo puede llamar por teléfono. Le pregunto. Evaristo, escúcheme, por favor. No se mueva del búnker, o ya se fue. Y ya las chicas están apagando las luces. No, vuelva a prender todo ahí en el búnker porque tengo novedades de último momento, Evaristo. Atención. La musiquita, acá tenemos me faltaría un redoble de tambores, cosas así. El tema electoral faltaría. Sí, pero Evaristo, escúcheme, porque le encontré... No, vamos a hacer alpargata, Marcelo, que se apaga todo el equipo. No, mire que estoy quietito acá, no muevo nada. Escúcheme atentamente, Evaristo, por favor, porque le encontré a alguien que lo votó. Encontramos un voto más, así que aguante el Evaristo. ¿Sabe quién lo dice a esto? ¿Quién? Señor Quimei, Juan Félix Orozco. ¡Claro, Quimei de Quilmes! ¡Gané un voto en Quilmes! Que recién nos acabamos de enterar porque Quimei nos dice, recién llegué a casa porque el Sulky solo me llevó de ida. La vuelta a Quilmes la tuvo que hacer caminando y pobre le costó Quimei. Un poco a Quimei. No, mire, se tiene que organizar, Evaristo, usted. ¿Cómo me va a dejar a los votantes que se vaya solo caminando, claro, pobre Quimei? Tiene unos problemas bárbaros con los ejes y todas esas cosas, claro. Claro, pero lo trajo a Quimei desde Quilmes y sí, no llegó. Sí, dígame. Capaz tenemos palanca, pum, ¿usted qué dice? Ay, puede ser, con él ya tiene un voto. Con un voto, tiene uno, ahí en nomás. Uno en Quilmes y otro acá, ya tiene asegurado el mío y el y ya puede hacer un poco de fuerza. Sí, pero a ver,
A ver, vos te podés quedar, no te va a ir para tu casa. Ay, ya me está guiñando el ojo, me dice que se queda una, Marcelo. Ah, bueno. Pero, le corto, algo puede pasar acá en el búnker. No me corte, porque tengo otro voto más. Están apareciendo los votos, Evaristo. ¿Sabe quién lo votó? Nuestro amigo Luis Falucho. Luis Falucho lo votó también. ¿Y sabe qué dice? Ahí. Hagamos caravana para la victoria, dice Luis. Bien. Muy bien. Tiembla el cuarto puesto. Otro mensaje que tengo para Evaristo. Mire cómo llegan los mensajes. Sí. Evaristo 2019 dice. Claro. ¿Sabe quién lo dice? ¿Quién lo dice? Acá desde el piso 28, ¿eh? No. Sí. Desde el piso 28 le están diciendo Evaristo 2019. ¡Muy bien! El señor Daniel Picardi, cuidado, ¿eh? Lo felicito, atención. Evaristo. Son votos de Boca y Jarro. Pero bueno, escúcheme una cosa. Van sumando, otro mensaje más. Otro, me están cayendo los mensajes y los votos. ¡No, rompemos 20, no, Marcelo! ¡Rompemos 20! ¡Vamos, cuéntame los votos! Lleve la cuenta, Evaristo, porque Matías Terulli también lo votó, dice. ¡No! Debía tener que jugar con una asado ahí. Sí, mínimo. Pero no, y se va a fundir. Si por un voto paga un asado. Capaz que llegamos a ponernos ahí atrás de huevo, A ver si terminamos comiendo un asado con el Momo y el abuelo. Ahí está, así me gusta. Pensamiento positivo, Evaristo. Amigo que sí, estaba... sí, ya. Claro. Me levantó. Bueno, espere. Usted no se vaya ahí, ¿eh? No, le estoy diciendo a la chica, le estoy diciendo a la que está acá en el búnker. Que lo espere. Bueno, mándele un saludo a la chica y bueno, sí. Que lo pase. Marcelo. ¿Sí? Dígame. Si ve luces y la música está alta, no golpees las puertas, yo me quedo, paso de largo. Bueno, último momento, Evaristo. ¡Otro voto más, me pusieron! Sí, señor. La señora Maite Roselio lo votó también a usted, Evaristo. ¡Oh, pero qué guapo, qué extraordinario! Aumento de sueldo para el hospital, entonces. Bueno, Evaristo, que lo pase bien, siga festejando, no tome mucho vino porque no corresponde en un momento así. Bueno, mi último mensaje Marcelo, que... De un mensaje a la población y a la gente que lo ha votado, Evaristo. Por supuesto que hemos elegido un intendente y siempre queremos las mejoras para la ciudad de Necochea y Quequén. Sí. Y se ha demostrado un cambio en la Argentina. Sí. Y esperemos tener suerte de encontrar a Ciudad Bella, que este muchacho la levante. Ah, usted dice de su contrincante, dice usted. Sí, pues yo le dije cómo tenía que hacer las cosas. Ah, y está medio muy bien. ¿Usted le hizo de jefe de campaña a Facundo? No, una amistad nada más que tengo con él. Ah, bueno. Que no te tiemblen las carretillas, dale en carrera para adelante. No sabés lo que te va a tocar, le dije. Me dice, sí, en serio, Miguel, en serio. Claro. Así es el tema, yo. Bueno, don Evaristo, yo le agradezco un montón la comunicación. Saludo ahí a la gente del búnker y que sigan los éxitos. Sí, no te vayas ahí, por favor. No, que no se vaya. Evaristo, creo que tiene trabajo para ir a hacer. Sí, vamos a trabajar hasta las 6:00 de la mañana, hoy. No hasta me refiero luego, al... gente, buena ruta, No me refiero al trabajo ahí en el búnker, sino que tiene que ir a cambiar unas chapas a la terrible empresa en expansión. Lo están esperando. Uy, lo están esperando allá, Evaristo. Pero escúcheme, Karina, dígale que no puedo. Claro, pero se quedaba ahí un rato más con la gente del búnker. Tenemos otro una vez más. Que conozco a alguien, pero Karina. No, ¿cómo es la reina toda? Qué sí, cosa, Karina. Bueno, discúlpeme, pero le doy una buena noticia. Tiene otro voto más, el de Diego Martínez. ¡Bien! ¡Otro! Miren qué ratito, pero, cuántos votos, ¿Cuántos votos? Sí, víteme, a lo largo de la noche me van echando muchos votos, eso es bueno. Eso es importante, Evaristo. Bueno, capaz que mañana salgo en el Eco Diario, Seguramente. Repita el nombre del partido de su partido. ¿Cómo dice, Marcelo? Repita el nombre de su partido.
¡Vamos al frente! Vamos al frente. Te dio una remera y para que te la ponga, vamos al frente. Listo, así salimos de caravana a festejar. Marcelo, ¿quiere que se la cante un ratito? Bueno, y nos despedimos. Qué cortito es, porque era hasta la introducción. Listo. Los muchachos, vamos de frente. ¡Ya está! Listo, muy bien pensado. Yo sabía que le iba a gustar. Le mando un abrazo enorme, muchas gracias. Y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Haga nota, para que siga acá en la radio. Bueno, como siempre. ¡Un abrazo! ¡Chao, huevarito! Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que... Verás amarillo calú hasta México. Texas, Arizona, Florida, Sonora, Texas, Oklahoma, San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Bueno, para los chicos del búnker de Vamos de Enfrente, con Evaristo ahí al frente, temita. Y aparte va con esta bebida que estaba brindando ahí Evaristo. Red wine. Rojo vino para ellos. Red wine in a modern style, yeah.
red wine, it made me feel so fine. Monkey back and with the banana sweet, they bite the line. Bro, the monkey get choked. Burn bad ganja pan and with the blowing mouth. Red, red wine, I'm gonna hold on to you. Hold on to you, cause I know you love too. Red, red wine, I'm gonna love you till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just a little fuss. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Y hace un rato acá en la mesa se presentaba la charla entre Yamaha, Honda, Yamaha, ¿no? Y como es costumbre, como es habitual en Valentino Rossi, sus declaraciones más jugosas las reserva siempre para la prensa de su país. Así dice este texto que quiero compartir con todos ustedes. En un corrillo entre periodistas italianos, el piloto de Yamaha ha vuelto a hablar sobre su incidente con Márquez, hoy en Sepan, por lo que pasó ayer de domingo. Una acción que le ha costado 3 puntos en su carnet de piloto. Una sanción que, sumada al punto que ya tenía desde San Marino, le obligará a salir desde la última posición en el definitivo Gran Premio de Valencia. Además de repetir una y otra vez que en ningún momento ha querido golpear de forma intencionada a Marc, Rossi ha soltado una bomba. Atención, atención. Su presencia en Cheste no está confirmada. Es posible que ni siquiera vaya. Tengo que decidirlo, respondía Valentino a la pregunta de un periodista sobre la carrera. Analizando una vez más estos 3 últimos días tan extraños, Rossi se reafirma una vez más sobre sus declaraciones del pasado jueves. Creo que Marc tiene una cruzada personal contra él después de los problemas que ambos tuvieron en Argentina y Holanda. Una especie de venganza por haberse quedado fuera de la pelea por el Mundial esta temporada. Como ya dije el jueves, por lo que pasó en Argentina y Assen. Alzamora me lo ha confirmado. Me dijo que Marc pensaba que yo lo había hecho perder el campeonato. Seguramente sea un mal perdedor. ¿Hizo bien Valentino en encender el fuego del jueves con sus declaraciones? Ahora reconoce que quizás no fue lo más acertado. Quizás cometí un error. Tal vez se habría comportado igual, pero hoy ha estado más nervioso. Pero yo no podía apretar el culo y callar, me dijo Valentino. No me arrepiento. La verdad, se ha enfurecido a Márquez. A Marc Márquez. Y la nota sigue, ¿no? El circuito de Valencia acogerá el último y definitivo Gran Premio del año los días 7 y 8
de noviembre. Estará allí Valentino para defender los 7 puntos de ventaja que le saca al caballero en cuestión. Todo un tema, ¿eh? Vamos a ver si los compañeros italianos que hay dentro de la categoría lo van a ayudar. Claro. Porque Lorenzo es de España. Exactamente. Es español, si bien están en el mismo equipo, pero bueno, por ahí lo ayudan, porque largar último y tener nada más que 7 puntos de ventaja no es nada con lo competitivo que es esa categoría. Claro. De ahí, bueno, ahora decidirá el equipo qué es lo que va a hacer, porque la decisión de él en este momento es de no largar. Así ¿y qué pasa? Sí, al pero no por ahí ir, es un poco de no ir, al no ir, no es negocio para la categoría, porque Rossi, por ustedes eso te bien digo, saben, puede ser presión para que no lo castiguen con los puntos. Eso que habla de los 3 puntos, eso es como en el fútbol, la tarjeta. La tarjeta. Sí, uh-huh. Pasa por ahí. Por eso tiene acumulada 4, en la cual le hacen que lo larguen desde el fondo. Claro. Viene por ahí. Pero bueno, vaya a saber, dentro de unos días sabremos cómo termina o cómo arranca esta telenovela. Exactamente, sí, porque ahora ya se ha convertido en el culebrón de la tarde, es la telenovela, sí. Y que, bueno, los tiene de protagonistas a Marc Márquez, a Lorenzo, a Valentino, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero próximamente, próximos capítulos, porque la música que está sonando de fondo también yo miré, nos dice que finalizó Buenas Rutas, que hasta aquí llegamos. Los esperamos mañana para hacer nuevamente juntos este viaje imaginario. Gracias Ariel Braclo por la visita y por los comentarios. No, gracias a ustedes. Muy amable. Tenemos una fotito que nos mandaron ahí por mensaje privado. Gracias Evelio. Con el número 1 en Yamaha. ¿Tengo otro contra? ¿Tengo? Parece que sí. ¿Tengo otro? Bueno. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Nos volvemos a encontrar mañana. Sean felices. Si Dios así lo permite, mañana nos reencontramos en el aire del 89.3 a partir de las 19 horas en esta tu radio, La Voz del Quequén. Desde Quequén, para el mundo. Porque los sueños... Dígalo. A los sueños hay que vivirlos. Porque con soñarlos no alcanza. Chao, gracias. Que no pueda con mi hablar y me hundiré en mi soledad, quizás mañana.